Así inició la marcha de los alumnos de nivel superior, así como los padres de familia, los cuales marcharon para apoyar a los 11 maestros detenidos la tarde de este domingo. La marcha, a la cual se convocó a través de las redes sociales, dio como respuesta que cerca de 150 estudiantes de escuelas como el Cobao, el Cebetis, el Cebetef y entre otras, se concentrarán y brindarán el apoyo a los mentores. Uno de los jóvenes forman parte fundamental en su vida y que algunos los consideran sus amigos. La marcha no es nada más que para externar el apoyo que tenemos hacia los maestros. Los maestros, bueno, en toda, prácticamente en toda nuestra vida estudiantil van a estar y han estado cerca de nosotros. No solo son maestros, son amigos, son personas que conocen muchas cosas, incluso en ocasiones hasta más que nuestros propios padres. Entonces nosotros vamos a hacer esta manifestación, o más bien una marcha pacífica, porque no venimos ni a obstruir ni a hacer nada que no sea momentáneo. Entonces lo que buscamos aquí es externar el apoyo, lo reitero, a los maestros, y más para, por el caso de los 11 maestros que se llevaron de aquí. Esto, bueno, tenemos ahorita lo que es lo de los estudiantes de Ayotzinapa, y uno no puede pensar algo muy bueno cuando se ve un caso así. Entonces, como dice algunas imágenes que se han divulgado por las redes sociales, en la calle los recogieron y en la calle los queremos de vuelta. Antes de la marcha, los estudiantes bloquearon la Glorieta Flor de Piña por el lapso de media hora. Posteriormente marcharon y gritaron consignas en contra del gobierno del estado y el gobierno federal por la forma en la que los maestros fueron reprimidos. Los jóvenes comentaron que no fueron convocados por los maestros, sino al contrario, ellos mismos se organizaron. En la marcha se podían ver algunos padres de familia que iban al pendiente de los jóvenes. La marcha terminó en el zócalo de la ciudad, en donde los jóvenes prendieron fuego a unas llantas que llevaban. Con imágenes de David Barahona, informó Dora Timoteo.